erste Reiki-Symbol, das ist das Kraftsymbol. Da wird die zur Verfügung stehende Energie verstärkt. Das zweite Symbol benutzen wir für die Mentalheilung. Das dritte Symbol wird in der Fernheilung benutzt. Und da schicken wir heilende, liebende, volle Gedanken und Energien. Die Fremdbesetzung aufspüren. Heiß ist angeordnet. Ja? Heiß. Das ist richtig heiß jetzt. Okay, das sind die Symbole, die in der Aura sind. Ja, das brennt richtig. Das brennt? Das brennt richtig. Und die entferne ich jetzt. Posesiones walking por causa del Reiki. Ese es el tema para hoy. Creo que va a levantar un poco de ampolla en aquellos que están iniciados en este tipo de terapias. Unas terapias que cada vez salen más de ese submundo del esoterismo y la New Age. Para formar parte de esas terapias paralelas o alternativas que incluso están ofreciéndose como parte de brigadas gubernamentales, como hemos podido observar en diversos países, como Estados Unidos de América, Argentina, España. Y mientras en estos lugares la promueven, en otros lugares, como aquí en Alemania y en otras partes, tratan de que estas pseudoterapias no tomen el lugar de la medicina tradicional. Parte por su inefectividad. Por otra parte, ya sabemos lo de las farmacéuticas. Sin embargo, se deja de lado las consecuencias a nivel espiritual que conllevan o que traen más bien este tipo de terapia, como veremos a continuación. No me extenderé mucho en explicar paso a paso lo que es el Reiki. Me centraré más en lo que tiene que ver con el modo de posesión walking o posesión demoníaca, como es comúnmente conocido por los exorcistas, que es a donde quienes recurren personas realmente agobiadas y trastornadas a nivel espiritual en busca de ayuda, ya que a nivel médico esto es imposible de tratar. Hay muchas personas que después de iniciarse en estas terapias y en otras ramas del esoterismo y la nueva era, pues terminan con ciertos grados o cuadros de psicosis, cuadros de esquizofrenia. Podemos observar los hospitales psiquiátricos. Hay muchísimos casos de personas que estuvieron ligados a la New Age y que por causa de ciertas prácticas, pues terminaron conminados en estos lugares donde se cree que están simplemente loquitos, que perdieron la cabeza, sin embargo se olvidan del trasfondo espiritual que hay detrás de todo esto. Hay muchas terapias alternativas que son realmente inofensivas, como son algunos tipos de masajes, entre otros. Sin embargo, a través de ciertas terapias inofensivas, son utilizadas en la New Age para precisamente atraer el público hacia otras técnicas, hacia otras ramas, hacia otras disciplinas que son tal vez las más nocivas, dañinas y engañosas, pero peligrosas. El Reiki nos lo vende como una disciplina nacida en Japón. Japón, de donde provienen además algunas de las disciplinas de defensa personal. Directamente están relacionadas con todo esto que tiene que ver con el Reiki, el yoga, meditación. Todo esto sale del mismo lugar y apunta al mismo lugar. Seguimos. Del Reiki nos dicen que nació en Japón y que su creador se llama Mikao Usui, un monje que aparentemente era católico, o al menos eso le dicen a las personas, pero que realmente era un sensei que además pertenecía a la orden luciferina de los jesuitas. Sí,
de la Compañía de Jesús, esa que fue creada por San Ignacio de Loyola. Para no extendernos tanto en el video, recomiendo investigar sobre quién realmente son los jesuitas, quién realmente es San Ignacio de Loyola, cuál es el juramento de los jesuitas y por qué acababa de decir orden luciferina. Esta orden militar fue creada por este señor que era un espiritista. Era un hombre que estaba entregado a las prácticas paganas que le permitieron abrirse a diversas experiencias espirituales, y es de allí como termina haciendo contacto con una entidad que él nos presenta como la Virgen María. Sin embargo, esto de Virgen María no tiene nada. Esta supuesta Virgen, pues, le ha dado una serie de instrucciones, una serie de ejercicios para llevar a cabo, que comprende todo tipo de visualizaciones, meditaciones, todo esto mismo que se ofrece en la New Age. Es muy interesante encontrar cómo luciferinos de la talla de Eliphas Levi hablan de estos ejercicios espirituales que son de autoría de Ignacio de Loyola. Pues bien, Usui era un espiritista de la orden de los jesuitas, y es así como se fue a un monte. Nos dicen que en ese monte duró 21 días en estado de meditación, y es así como empieza a tener unas visiones, como llega a él una especie de viento y empieza a mostrarle una serie de símbolos. Esos símbolos son los que se conocen hoy como los símbolos de poder del Reiki. De ese momento en que Usui ve estos símbolos, dice que obtuvo el don de curar milagrosamente a las personas y de poder transmitir ese poder a otros. Para uno es una historia más bien fantástica, llena de charlatanería, superstición. Para otros, pues, una historia muy fantástica y que tiene que ver con estas cosas del más allá. Un iluminado que por fin trae cosas buenas. Sin embargo, ahí es donde empieza todo este entramado de engaño y manipulación espiritual. Sabemos que los jesuitas son los maestros del engaño. Ellos siempre han adorado a Lucifer, mientras que oficialmente se presentan como seguidores de la Virgen y de Jesucristo. Aunque de Jesucristo hablan más bien poco y siempre hablan es de la Virgen. Y ya sabemos que la Virgen, cuando ellos hablan de la Virgen, no hablan de la Virgen María, sino de la Reina del Cielo, que es el nombre que le dan a la diosa, a esa diosa antiquísima a la que siempre se le han rendido rituales de sacrificio. Resulta más que llamativo que quienes empezaron a llevar el Reiki a Occidente empezaron a sufrir de ciertos, digamos, eventos demasiado casuales, como es el caso de Hawayu Takata, quien experimentó la trágica muerte de su hermana después de haberse involucrado con estas cuestiones del Reiki. Esto de manera similar como ocurre en la santería, cuando se pide favores a estas entidades y terminan cobrando la vida de los seres más amados. Y es el precio que tienen que pagar todos estos adeptos, pues, a estas entidades que están realmente detrás de todo el movimiento de la New Age. Suelen disfrazarse de seres de luz. Aquí lo lamentable es que la New Age presenta todo tipo de técnicas que aparecen para curar milagrosamente, y la gente, en su desesperación, en vista de que están enfermos y no han hallado de pronto una solución a su problema, pues terminan cayendo en todas estas técnicas. En un comienzo, claro que les funcionan, pero realmente
Tiempo después esto se les revierte. Hay casos numerosos, numerosísimos de personas que han ido a buscar la cura en el Reiki y no la han encontrado. El Reiki que incluso se presenta como una fuente de ayuda para luchar contra el cáncer. Y vemos que muchas personas que tienen cáncer han acudido al Reiki y se han perdido la vida igualmente. Hay un caso que les tengo y es este, donde se habla de una enfermera que tenía cáncer. Ella, además de todo, era profesora de yoga, era iniciada en Reiki y estaba ligada a todo este tipo de terapias alternativas. Pues esta enfermera no quiso tratarse con los tratamientos tradicionales y, sin embargo, en 6 semanas el cáncer acabó con su vida. Si bien es cierto que la medicina tradicional tiene muchas falencias, pues hay muchos tratamientos rescatables que de pronto pudieron haberle salvado la vida. No como el caso del Reiki y estas terapias energéticas. Hay casos incontables donde las personas, por ejemplo, se han aliviado. Conozco un caso de un señor que tenía cáncer en los huesos. Se alivió, sí, se le quitó el cáncer. Pero poco tiempo después se volvió alcohólico. Este es el momento en que el señor no ha podido curar su alcoholismo. Hay otro caso de una jovencita que tenía problemas de depresión. Se curó, entre comillas. Empezó pues un tipo de vida muy diferente al que tenía. Todos decían incluso que era otra persona. Que era como estar viendo a otra persona. Empezó con prácticas de artes marciales, algo que empezó a gustarle mucho y se le veía ya muy diferente en su estado de ánimo. Incluso sus ideas suicidas se fueron, pero hoy en día es una chica que está entregada a las drogas. Pero para los riquistas lo más importante es que se curaron y no hablan realmente de las consecuencias o los efectos secundarios. Pues empecé a oír hablar de Reiki. Al principio no le hice ni caso, después me lo presentaron otra vez. Ya aquello me empezó a llamar un poco la atención por los beneficios, supuestos beneficios que tenía. Y digo supuestos porque luego en realidad pasa una factura enorme. Bueno, pues en Occidente tuvo que entrar con mentiras, como entra toda la nueva era. Siempre parten de una filosofía cuyas premisas son falsas. Mikao Usui, que era japonés, era un sensei. No era un sacerdote católico, como se llegó a decir, como todavía se sostiene en la historia oficial de Reiki. Tampoco había estudiado en la Universidad de Chicago, sino que simplemente, bueno, era japonés, pero había que meter el Reiki a través de Philip Furumoto, de Hawái, que quería introducirlo en Estados Unidos. Y entonces tuvo que inventarse una historia. Yo inicié a varias religiosas, también a algún consagrado. Hasta hoy, una de ellas sé que persiste. Es decir, que toda la nueva era está muy introducida en la iglesia. Y el gran peligro es que entra como cosa muy sutil. Como hablábamos hace un momento, los jesuitas son los maestros del engaño. Y es así como hicieron pasar pues estas prácticas orientales bajo el filtro de un supuesto sacerdote cristiano. Y es así como empezaron a introducir toda esta filosofía en nuestros países, llegando a infiltrarse a tal punto que hoy en día es posible ver conventos cristianos donde se promueve todo este tipo de terapias. Hay monjas como, por ejemplo, la hermanita Teresa Forcades, que es conocida por ser antisistema, una monja que supuestamente lucha contra el nuevo orden mundial, una monja que denuncia el efecto nocivo de las vacunas, pero también que promueve este tipo de terapias alternativas. Esta monja promueve de este mismo tipo de terapias, aparentemente terapéuticas, energéticas, y detrás de ella pues se vienen otro tipo de técnicas como es la del Reiki. Conozco a muchas personas que han hecho estos cursos con la monja Forcades y que han terminado introducidos en el Reiki. Como vemos, estas terapias siempre están conduciendo de un lado a otro.
Por eso es que hay que ser muy cuidadosos. Hay conventos donde se llevan a cabo todo este tipo de cursos, desde lectura de tarot hasta enseñarles cómo invocar entidades extraterrestres, espíritus de muertos, donde aprenden estas técnicas de sanación, de falsa sanación, y donde siempre se están invocando poderes que nada tienen que ver con nuestro creador. Estructuralmente, el Reiki se enseña a través de seminarios que van a variar en intensidad o en cantidad de tiempo, ya que cada maestro está interesado en promover también las otras prácticas que domina. Hay muchos maestros de Reiki que además manejan lo que es el tarot, manejan lo que es la astrología, manejan lo que es el yoga. Entonces ellos lo que hacen es también, además de promover el Reiki, motivar a sus estudiantes, a sus alumnos, a que se introduzcan también en esas otras ramas. Pero en síntesis, todos llevan a lo mismo, a que la persona pase por 3 iniciaciones. La primera iniciación pues comprende una serie de pases que están, digamos, concentrados o centrados a sintonizar a la persona. Sintonizarla significa alinearla para poder que reciba esa armonía, esa energía que viene del universo y pueda utilizarla para su beneficio. Ellos le llaman fuente del amor universal. Y es así como convierten a la persona en un canal de dicha energía. Decidí hacer un curso de Reiki allá por el 1997, creo que fue cuando hice la iniciación, en el mes de marzo, en Semana Santa. No tenía otra cosa mejor que hacer. Bueno, los efectos que noté fueron muy grandes. Yo me relajaba mucho, estaba bastante más tranquilo. Al final era falso porque lo que tenía era un vacío enorme. Y mis clientes mejoraban mucho más, más rápido, que cuando no les practicaba Reiki. Resulta bastante, bastante terrible encontrar la manera como los supuestos seres que están dirigiendo todas estas prácticas se refieren a las personas. Ellos les llaman envase divino, contenedor divino. Decía que a las personas con todas estas prácticas se le van antes cerrando sus capacidades de visión, de intuición, ya que todo lo que les dicen les parece muy bonito, muy hermoso, suena melodioso. Bueno, si les dicen a ustedes que se convirtieron en un envase, ¿ustedes qué pensarían? Pues un envase es ¿qué? Es un recipiente. Esa vasija se convierte en un recipiente de algo. Ese algo, pues son estas entidades, son energías. Y ahí es donde comienza este costoso camino de la posesión demoníaca. Pagar uno tanto dinero para que lo terminen a uno parasitando, ¿no? Un poco ilógico. Como se puede ver, ellos terminan activando, moviendo, abriendo los chakras que están contenidos en el cuerpo eléctrico, electromagnético de las personas, mal llamado aura. De pronto haremos un video explicando esto, ya que es un mal término que se ha prestado precisamente para atraer a millones y millones de personas hacia todo esto de la nueva era. Que hay algo que la gente no entiende o no comprende, y es que los famosos chakras, bueno, yo detesto ese nombre porque no debería tener ese nombre. Los chakras vienen funcionando como las válvulas que impulsan la sangre al corazón. Ellos siempre van a estar en completo movimiento, se abren, se cierran, pues dependiendo de los procesos que esté llevando cada persona. En ese sentido, abrir los chakras es peligrosísimo, ya que se está prestando a que la persona
esté entregando su voluntad y su poder para que esas entidades lo tomen como hospedero, como envase, como contenedor permanente. Y es así como cínica y descaradamente dicen que cuando una persona ha hecho su iniciación de Reiki, esto queda para toda la vida. Es decir, esto no es algo que se pueda quitar así de la noche a la mañana. Aquí suceden cosas muy curiosas y es que la persona empieza a sufrir unos síntomas que están asociados a lo que llaman en la New Age síntomas del despertar espiritual, y ellos lo asocian a que ya la persona está abriendo el tercer ojo y bla 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 bla, pero esto pues nada tiene que ver con ello. Es así como dicen que la persona puede empezar a sufrir de diarreas, empieza a experimentar un tipo de alergia en la piel, casi todo lo que come le hace daño, pues no le van a dar todos los síntomas, algunos de ellos. Eso a nivel físico, bueno, también da dolores de cabeza extremos, de pronto le da dolor en la espalda, a nivel de la columna. Entonces ellos dicen que es que se le está activando la kundalini, también dicen que pues muchos empiezan a tener problemas para dormir. Problemas que no tenían antes empiezan a ser visibles después de esa iniciación. Tengo a muchas personas que siempre me están escribiendo, personas que también con las que he tenido contacto pues a lo largo de todo este camino, y casi todos presentan los mismos síntomas. Incluso muchos empiezan a sufrir ataques de pánico. O sea, es muy curioso que uno está recibiendo una iniciación supuestamente para recibir cosas hermosas y termina con ataques de pánico, problemas para dormir, viendo cosas que antes no veía. Tengo personas que me han comentado que en el momento de la iniciación han visto un ojo gigante casi que en el frente de su rostro. Personas que durante la noche empiezan a ver lucecitas, empiezan a ver sombras. Y bueno, la explicación es la de siempre, que se les está abriendo el tercer ojo. Hay otras personas a las que no les ocurre absolutamente nada. Esto también es importante decirlo, ya que hay personas a las que supuestamente han iniciado. Y digo aparentemente porque hay personas a las que incluso al hacerle estos pases para supuestamente activarle las chakras, nada le ocurre a la persona. Aunque la persona, en cierto modo, pues cree que ya está iniciada y que puede empezar a hacer sus cosas, como dice el primer nivel de esta terapia, pero realmente no han sido iniciados. El maestro nunca les va a decir. Y es porque ellos mismos o desconocen o lo ocultan adrede. Hay casos, muchos casos, acerca de personas que creyeron haber sido iniciados, pero realmente no. Y bueno, en parte esto ha sido positivo porque en su proceso de, digamos, rehabilitación o de salida del New Age, pues es más fácil para ellos pues desligarse de todo eso. Que para quienes realmente pues se abrieron de par en par la puerta a entidades. Así pues, tenemos de que lo que hacen en ese primer nivel es abrirle los canales, es como abrir la puerta de par en par para que entre el ladrón. ¿El ladrón quién es? Pues son estas entidades que se hacen pasar por seres de luz. Hice el segundo nivel en julio del 97 y ya ahí, bueno, pues fue aquello, claro, mucho más, porque con el primer nivel los efectos son sutiles. Con el segundo nivel ya puedes mandar Reiki a distancia, puedes enviarlo, puedes hacer muchos bicheríos. Ya eres un gran medium, que es lo que te conviertes cuando haces el primer nivel de Reiki. A medida que vas subiendo los grados, la peligrosidad se va haciendo mucho más latente. En el nivel 2, el segundo nivel de Reiki, pues tenemos que las personas han pasado ya una jornada de limpieza que es similar a lo que cuentan del supuesto maestro Usui,
que duró 21 días en estado meditativo, bla, bla, bla. Pero no, aquí a las personas le dicen que son 21 días de limpieza. Y es por eso que empieza esa purificación y que de ahí los síntomas que empezaron a tener. Supuestamente no deberían comer carne en ese periodo de tiempo, tampoco beber alcohol, para que la limpieza sea completa. Aquí cabe aclarar de que las personas no pueden saltarse de un nivel a otro, sino que tienen que pasar por todos los niveles. Además de todo, tiene que ser con un maestro ya iniciado, porque así es como se va ejecutando toda esta red energética de personas que van traspasando estas entidades de una a la otra y a la otra, que es básicamente lo que es el Reiki, un traspaso de entidades. Y ya en ese nivel ya no se trabaja tanto a nivel físico, sino a nivel del cuerpo electromagnético de la persona, y pues digamos que allí es donde empiezan a implantarle símbolos. Unos símbolos que pues, a la persona le dice, le dan una explicación bastante básica. Y es que a través de estos símbolos es que va a fluir la energía y que así es como van a sanar a las personas, de cómo van a aplicarse ellos mismos la energía. Pero realmente estos símbolos lo que hacen es servir de conexión pues, a estas entidades para que puedan drenar mejor y permanentemente a la persona, drenarla energéticamente. No recuerdo si esto ya lo expliqué en algún video, y es que este fenómeno de la posesión no se va a dar inmediatamente, esto requiere un proceso. Es por eso que a todas estas personas les indican que tienen que cambiar su dieta, que tienen que volverse veganos, que tienen que purificarse para poder que la posesión pues pueda tener lugar. Y es así como la posesión se puede dar en cuestión de semanas, 6 meses o años, 2, 3 años, pues para que se dé ya completamente. Esto no quiere decir de que en ese periodo de la preposesión pues esas entidades no tengan dominio y control sobre la persona. Como les mencionaba, a los reikistas les abren los chakras y empiezan a ponerles implantes a través de estos símbolos para que estas entidades empiecen a controlar a la persona mental y espiritualmente. No todos los maestros trabajan de la misma manera. Sin embargo, el rito básico, la ceremonia básica, pues sí se mantiene. Y es así ya como en este segundo nivel se le permite ya a la persona tratar pacientes y lógicamente pues tratarse él mismo ciertas dolencias. Aquí ya utilizan símbolos, mantras que dejan en claro que esto de cristiano no tiene nada. Y vemos pues toda esta influencia del hinduismo, del budismo en pleno. Y el tercer nivel lo que pretende básicamente es amplificar el canal a su máxima expresión, es decir, que le puedan sacar el mayor provecho energético al reikista, al iniciado, al maestro, porque ya en el tercer nivel es que la persona se convierte en un maestro y ya canaliza a la perfección pues toda esta energía y utiliza ya digamos símbolos y otras cuestiones que supuestamente debe manejar en secreto y guardarlas solo para él. Y terminé haciendo la maestría como 2 años más tarde, y ya con la maestría pues ya era el jefe de los médiums, ya podía hacer medio. El tiempo que estuve siendo maestro pues del orden de las 1500 a 1600 personas, entre ellas un montón de maestros. Lo cual, bueno, pues, como digo, ¿no? Al principio estaba yo solo y después lo que era una pirámide entera, porque claro, yo hacía 10 y los otros hacían 10 cada uno. Con lo cual, bueno, pues el daño que hicimos pues, fue bastante, bastante serio. En ese estado ya la persona puede
sintonizar a cualquier persona que venga pues buscando su curación, a cualquier otra persona, incluso pues empezar a realizar iniciaciones a otras personas. Entonces lo que se puede ver acá es como una pirámide, un sistema de red energética pues que se va optimizando a cada vez. Como veremos en este caso, hay personas que han iniciado a miles y miles de personas. Y pues hagamos cuentas de que cada persona iniciada es, casi siempre termina siendo su tercer nivel y se convierte en maestro. Este a su vez pues hace iniciaciones a otros cientos o miles. Y bueno, aquí estamos hablando de un fenómeno bastante grave si lo vemos desde este punto de vista, de que pues a todas estas personas las están usando para parasitarlas y a su vez pues que ellos también empiecen a abrir canales en otras personas que permitan a entidades del más allá, del mundo invisible, pues parasitarlos. Parasitarlo quiere decir que le empiece a robar su energía hasta que llegue un momento en que ya esto esté tan optimizado de que la persona pues termine simplemente poseída, que es el estado de posesión, es cuando ya la persona está completamente a merced de estas entidades. Como mencionaba, ellos siempre pues en estas iniciaciones invocan ángeles, seres de luz, cuando van a empezar a hacer estas iniciaciones a sus alumnos, y que según el creador de esta técnica del Reiki es un bautizo espiritual. Y lastimosamente las personas que llegan al Reiki, podríamos decir que un 90% llegan motivados por esto que les hablan de Cristo, o sea, como que ven que no hay como una contradicción, una contraindicación de que esto pueda ser algo negativo, ya que les hablan pues de maestros ascendidos, y entonces hablan de Magdalena, les hablan de ángeles, que el arcángel Miguel, que el arcángel Rafael, les hablan del Cristo. Lastimosamente las personas, como desconocen realmente de las enseñanzas bíblicas, pues lastimosamente terminan cayendo en esta red de engaños, creyendo realmente que esto proviene de Dios, ya que les hablan de que esta energía pues viene del cosmos y que pues que viene de Dios y que todo lo que viene de Dios pues es positivo. Pero realmente acá lo que estamos viendo es que esta técnica está basada en espiritismo, contactismo, invocación de entidades que se terminan presentando como benevolentes, pero realmente que lo que buscan es convertir a la persona en su hospedero, en su vasijita de la que pueda estar tomando energía cuando se le antoje. Bit about this is the yin and yang symbol. I know everyone's familiar with that, where you have darkness on one side and light on the other, and there's a little bit of darkness in the light and there's a little bit of light in the darkness. Can you apply that to God Almighty? There is no darkness in Him. There's no bad in Him. He is light. But this is what the Taoists and the Buddhists say is God. They say this energy is the force of the universe. New Agers teach that this is God. God is just an energy. This shape and symbol began with this symbol. I'm still teaching martial arts. I was teaching a style called Bakwa. I was teaching Chinese Qigong. I was teaching Aikido and Kung Fu and boxing, all of these different things. One of the things that I taught was called Bakwa, and it was like Tai Chi. It was a slow moving form, but the form that we did, you always did the form in this pattern. You moved the whole form, and when I say a form, it's like a series of movements. You walked around this circle doing these motions,
and you would move your hands in certain motions, but you always went like so many times clockwise, so many times counterclockwise, and it was all done very slowly. And I thought, well, that's interesting, because I've seen that symbol in martial arts before. So I went home and I went through all of my notebooks, things I had been taught, books that I had bought from other martial arts masters, and I looked up this symbol. And what I found shocked me. So I came to my class of advanced students and I told them, I said, I want you guys to do some homework this week. I said, go find out what this symbol means. Because you can't tell somebody something. It's better if they find out for themselves. And they came back the next week and all of them looked really solemn. And I asked them, I said, share. And we had about 8 or 10 students there in that class, advanced students. All of them found this symbol in different places. They found it in Chinese martial arts, Japanese martial arts. They found it in the occult. They found it in Wicca. They found it in gaming magazines. They found it in witchcraft books and Harry Potter books. And they found it in all these different places, tattoo books. But you know what the symbol means? The sun god. Every single time they found it, that symbol means the sun god. Well, the Chinese say that's what yin and yang, or yin and yang, started off as. You had the center point and the outer point. Bueno, pues el yoga, desde el principio, cualquier movimiento que se hace, toda la postura, cualquier asana, ya es una forma de canalizarse hacia las deidades hindúes. No hay una parte que sea física solamente, sino que todo es para poder conectar con sus deidades. Entonces, aquel curso de alto nivel se celebró un fin de semana en un chalet a las afueras de Valencia. Pues en un momento dado, la maestra de mi maestro nos dijo que ella era una diosa. Que era una diosa y que había adoptado la forma de un cuerpo humano para poder comunicarse con nosotros. En un momento dado, claro, yo veía que la supuesta diosa no paraba de fumar. Y en un momento dado, pues le pregunté a mi maestro que cómo era que la diosa estaba fumando. Y entonces él me dijo, claro, es que no ves que necesita anclar su cuerpo a la tierra de alguna manera, porque si no, como es un espíritu, pues subiría al cielo. Y bueno, además, como os decía, de estos disparates, pues me tocó presenciar otra escena más de película. Y es que en un momento dado nos pusimos a dar y recibir Reiki, y uno de los chicos asistentes al curso cayó desplomado al suelo y empezó a contorsionarse y a tener como convulsiones. Estábamos todos allí mirando qué estaba pasando y de pronto vimos que su rostro se mudó, se transformó y apareció en él como una expresión diabólica. Y empezó a reír a carcajadas unas carcajadas tremendas que no parecían ni humanas. Y estábamos todos aterrados, estábamos que no nos podíamos ni mover del miedo que teníamos. Y entonces mi maestro y la maestra saltaron encima de su cuerpo, se sentaron encima de él seguía
con contorsiones, con convulsiones. Y dijeron unas palabras y el chico volvió a su estado normal. Yo no recuerdo que nos dieran ninguna explicación de qué había pasado, qué era aquello, y yo la verdad estaba demasiado asustada para preguntar. Y yo estaba en estado de shock, porque todo lo que había visto y oído en ese fin de semana rompía los esquemas acerca de quién era mi maestro y qué era lo que enseñaba. O sea... Una señora que empecé a hacerle sesiones de Reiki, era lo único que requería. Yo el Reiki nunca lo cobré, hacía consultas de acupuntura, pero bueno, cuando estaba en las terapias, si hacía falta hacer Reiki, y ya está, ahí estaba. Esta señora nada más que quería Reiki. Nunca le pregunté tampoco qué problemas tenía, porque ya no me interesa. Si hubiese ido a consulta, pues sí. Cuando era la tercera, cuarta, quinta, exactamente no recuerdo cuál fue, cuando llevábamos, faltaban unos 10, 15 minutos para terminar la consulta, o sea, la sesión de Reiki, perdón, y aquello fue terrorífico. Fueron unas convulsiones, bueno, la niña del exorcista no tiene nada que ver, es un dibujito animado para niños, un rostro totalmente desfigurado. Se levantaba de la camilla, yo lo único que hice en aquel momento fue redoblar la oración, porque ya pasé una época en que ya, durante el tiempo que estaba haciendo Reiki, rezaba el rosario. Dejé de practicar con los símbolos porque ya había tenido otras sensaciones un poco extrañas, que nunca supe de qué venían ni nada. Esta señora, cuando terminamos la sesión, estaba perfectamente normal, no recordaba en absoluto qué es lo que había pasado en ese periodo, que había tenido esas convulsiones. Y bueno, después, hace como mes y medio o cosas así, pues me confirmaron de que efectivamente era una posesión demoníaca, hablando con un exorcista. Dijo, eso fue una posesión demoníaca. Pero yo, cabezón que era, yo seguí haciéndolo porque, bueno, claro, siempre lo hice para poder beneficiar a los demás. I'm Liz, and I used to be a Reiki healer up until 2 weeks ago. But just about 2 weeks before that, I found some videos on YouTube about healing people on the street. And I could see instant healing. People being healed on the street. And as, with me being a Reiki master, a Reiki healer, it's like, why isn't that happening when I'm doing treatments on people? People feel nice and relaxed and calm and when they leave, and they have great testimonies at the end, but they don't get completely healed with the Reiki healing. Lo que supuestamente son curaciones, están viendo que se programan, van más en el tiempo. Porque normalmente lo que ocurre sí es un proceso que parece de curación y luego al final la misma enfermedad se agrava mucho más o incluso cambia y viene otra enfermedad peor. I felt this isn't right. There's something not right here. Just deep down, I knew that this wasn't right. If you read in the Bible, it's a form of witchcraft, voodoo and things like that. We talked about what she needs to get delivered for and want. Freedom, 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 freedom. We command every demon go. Come out now in the name of Jesus. We command this spirit to leave her. We command this righteous healing. Come out. Righteous healing, come out. Freedom, I command this spirit go. Go, freedom, freedom, come out. Freedom, let it out. 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 Let it go. Come out. Come on! Leave it! Leave it! Leave it! Come on! In the name of Jesus, we command this demon, go! 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 I command and leave it! Come on! Freedom in the name of Jesus, be quiet! Come on! Be quiet and come on! Come on! Come on! Come on! Every lying spirit! Every lying spirit, come on! Come on! Every lying spirit, come on! Podemos concluir el video con una clara apreciación de todo el trasfondo demoníaco que hay detrás del Reiki. Pudimos observar de mano de tres expertos que estuvieron inmersos realmente en el mundo del Reiki y un experto en artes marciales, que nos han mostrado realmente lo que hay detrás de esta terapia que se ofrece en todas esas comunidades
gamas en todas esas disciplinas ofertadas en el mundo de la New Age. Y quisiera hacer una apreciación final, ya para terminar, y es que hay muchas personas ligadas al mundo de las conspiraciones, ligadas a las denuncias de todo lo que hay detrás del nuevo orden mundial, quienes han sido o son reikistas, como es el caso de aquel que promueve la conspiración del lenguaje, lo de Monor. Pues en su hoja de vida se puede encontrar que no solo está ligado a ese método de control de la mente bioneuroemoción, sino que además es reikista. Peligro, peligro. Y digo peligro en el sentido de que todas estas personas, como lo vimos, están siendo manipuladas, se van infiltrando en todo este mundillo, atrayendo personas, supuestamente denunciando ciertas temáticas, pero a la vez atrayéndolas de nuevo hacia todas estas cuestiones del ocultismo y el esoterismo. Detrás de las herramientas de corte que hay para supuestamente desligarse de las entidades, y que es de lo que se habla en el rollo este de Monor, pues encontramos psicomagia que tiene que ver con este mago negro Alejandro Jodorowsky. También tenemos a Topi, de quien se puede ver que tiene miles y miles y miles de seguidores, quien es reikista y quien es canalizador, y la gente no se sienta a pensar un poco si todas estas recomendaciones que estos personajes van dando por ahí, pues realmente los van a ayudar o sencillamente los van a someter, a convertirlos en hospederos de estas entidades. El mundo del cristianismo tampoco es ajeno a esto, ya que hay nuevos exponentes de todas estas denuncias de ciertas prácticas, aparentemente con corte cristiano, que denuncian todo esto de la New Age. Sin embargo, han sido también reikistas, han sido canalizadores. El material que exponen claramente se ve que tienen todavía influencia demoníaca detrás de ellos. No se han liberado y aún así están guiando a otros igual de ciegos que ellos. Entonces aquí es para que estemos atentos ante quienes, digamos, se está poniendo atención, a quienes están siguiendo y, digamos, llevando a cabo sus recomendaciones, ya que a la larga, en lugar de, digamos, ser ayudados, podrían estar siendo manipulados, como ya vimos, por estas entidades para llevarlos a otros puntos. Todo es un camino, lógicamente, cada uno lleva su proceso lento o más rápido que el otro. Sin embargo, todos estos aspectos no se pueden desconocer, y es que estamos hablando de personas que estuvieron ligados a estas entidades, que pactaron con entidades, y esto de me desligué, pues eso es totalmente falso, porque no es fácil desligarse, como decíamos, de la noche a la mañana. Esos son procesos que duran años y sí deberían ser cuidadosos quienes están divulgando cierto tipo de información en ese sentido, ya que pues aún se encuentran bajo influencia espiritual de esas entidades, y vemos que terminan guiando a otras personas y lentamente pues las van llevando hacia otras prácticas que, aunque se ven inofensivas, pues tienen igual de peligro que el Reiki. Dejamos hasta aquí y bueno, nos vemos en el próximo video.